Muy buenas noches, me imagino que ya dentro de poco se van a ir conectando el resto de personas, ¿no? Yo voy a estar acá también con mi teléfono para poder ver los comentarios que ustedes hagan. Cualquier comentario lo vamos a ver, vamos a ir viendo con el teléfono, voy a tenerlo acá al lado y vamos a conversar y vamos a ver acerca de lo que son las espumas de baño. Esta noche nos toca hacer todo y hablar acerca de todos los beneficios de todas las espumas de baño y de los showers de Just, ¿correcto? Y bueno, ¿qué son las espumas de baño de Just? Bueno, las espumas de baño de Just y los geles de ducha de Just nos van a servir para toda nuestra higiene personal. Ya no es necesario utilizar jabón ni antes ni después. De esta manera tú vas a estar cuidando tu piel y vas a evitar que se contrarreste el efecto de los productos elaborados con ingredientes de origen natural. Y estamos hablando básicamente de todos los jabones, ¿verdad? O sea, normalmente cuando usamos jabones, la piel se nos reseca, la piel se nos llena de escamas, tenemos la piel demasiado escamosa, reseca y no nos sentimos a gusto. Sin embargo, las espumas de baño de Just son espumas de baño maravillosas y ahora ustedes van a ver y van a poder comprobar que estas espumas de baño de Just nos van a ayudar muchísimo para todo nuestro tratamiento personal, para nuestro tratamiento en casa, para nosotros poder ayudarnos y van a ver que muchas de las espumas de baño las vamos a poder usar también en niños y en adultos, ¿correcto? Fíjense, tenemos todas estas de acá, tenemos algas y uva, leche, miel y arroz, hipérico y naranja amarga, flores de heno de montaña, sacha inchi, el shower de lavanda, la espuma de malva, salió una edición especial de flor de saúco y melisa y la última que ha salido es esta de acá, la Lamelloderm, ¿correcto? Es esta la última, la Lamelloderm. Entonces, vamos a ver acá, perfecto, buenísimo, excelente, buenísimo, ¿no? Vamos a acomodar acá un par de cositas, que siempre de última como que van saliendo, ahí está, excelente. Entonces, fíjense, nuestras espumas de baño, vamos a empezar con la favorita, a mí realmente me encanta esta porque yo la uso todos los días después de hacer mis ejercicios, el baño de espuma con algas marina y uva. El baño de espuma con algas marinas y uva, si yo la tuviera que definir en una sola palabra, purifica y desintoxica. Eso es lo que hace el baño de algas y uva. Va a ayudar a purificar y va a ayudar a desintoxicar la piel. Ahora, las algas, ¿no? Vamos a ver acá. Perfecto. ¿Qué ingredientes activos principales tiene? El extracto de algas marinas, el extracto de uva y como ingredientes activos secundarios tiene la vitamina A, el tocoferol, el pantenol y la biotina, que es la vitamina H. Entonces, ¿qué cosas son los extractos de algas marinas? Aportan todos los beneficios del mar y causan una penetración casi total de los principios activos que le devuelven la elasticidad, la belleza, la juventud y la salud a nuestra piel. Gracias a su composición, así como por la gran cantidad de oxígeno que absorbe, ¿correcto? Ahora, nos va a ayudar tanto en lo que es la retención del líquido como en lo que es la celulitis, ¿no? Y la celulitis se provoca por la lentitud de la circulación sanguínea, producto de una alteración en el nivel hormonal, ¿correcto? Y todo eso lo va a tratar las algas. Ahora, el extracto de uva. El extracto de uva tiene propiedades medicinales. Además de ser rica en fuente de vitamina E y de omega, y además de contener una gran cantidad de antioxidantes que protege la piel de los radicales libres y promueve la circulación sanguínea, ¿ok? Esto hace el alga marina y el extracto de uva. Pero además tenemos ingredientes activos secundarios. La vitamina A, fíjense, es inmediatamente reconocida como beneficiosa para la piel, sobre todo para la piel seca. Quiere decir que esta vitamina va a ayudar al crecimiento y a la reparación de los tejidos del cuerpo, así como mantener nuestra piel suave, flexible y sana. Después tenemos el tocoferol. El tocoferol es el más antiguo antioxidante
que va a ayudar a proteger la piel y de las células de toda agresión externa, así como la contaminación, pesticidas, humo del tabaco y del estrés, que es la principal causa del envejecimiento prematuro. Además, va a ayudar a mejorar la circulación sanguínea, va a estabilizar y va a regular la producción de hormonas femeninas. Después tenemos el pantenol. El pantenol tiene una propiedad emoliente y alivia la resequedad de la piel, devolviéndole su elasticidad natural. Y después tenemos como último la biotina. La biotina también para mantener una piel saludable e hidratada, ya que ayuda a promover la metabolización de grasas, proteínas, carbohidratos para formar los bloques de queratina, ¿correcto? Que esto ya se conoce como una estructura proteínica medulares de la piel. Fíjense todos los ingredientes maravillosos que tiene este extraordinario baño de algas y uva. Ahora, ¿qué es lo que nos va a dar en la piel? Elasticidad, belleza y juventud. Además, el baño de algas y uva es un producto que es astringente, es protector de los capilares sanguíneos y ayuda a activar la circulación. El baño de algas y uva, chicas, va a ayudar a reafirmar, va a purificar el tejido, va a tensar la piel. Además, va a ayudar a la reducción de grasa y celulitis. Por eso es que es súper, súper, súper importante que nosotros utilicemos este baño de algas y uva cuando hagamos deporte, después de hacer deporte, después de hacer ejercicio, ¿correcto? Y fíjense, el tocoferol es un antioxidante, ¿ok? El pantenol es un emoliente. La biotina promueve la metabolización del cuerpo y la vitamina A es un hidratante maravilloso, ¿ok? Y acá están los beneficios que nos va a dar este extraordinario baño de algas y uva. Tensa y tonifica el tejido. Quiere decir que nos va a ayudar para reafirmar y purificar también la piel. Además, la va a proteger y la va a humectar. Y sobre todo va a equilibrar el pH, chica. Y lo que a mí me encanta de esto es que previene el resecamiento y neutraliza los radicales libres. ¿Para qué? Para evitar el envejecimiento prematuro de la piel. Esto es extraordinario, ¿correcto? Es excelente. Ahora, el baño de algas y uva, yo les voy a demostrar acá en este depósito. Voy a aplicar un poquito de baño de algas. Correcto, es un chorrito lo que estoy aplicando y quiero que vean cómo sale espuma. Miren la cantidad de espuma que sale en este baño de algas y uva. Es extraordinaria la cantidad de espuma que sale. Y cuando tú lo usas con una esponja alborotada, es muchísimo, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque la espuma que sale es súper rica. Tiene un olor realmente delicioso. Y yo les voy a contar algunos tips referente al baño de algas y uva. Yo lo uso incluso hasta para lavarme el cabello. ¿Por qué? Porque me deja el cabello súper, súper, súper suave. ¿Correcto? Y en muchas ocasiones lo he dejado en el cuerpo sin enjuagar, y créanme, no me ha resecado la piel para nada, porque eso es lo rico de estas espumas de baño, que si tú gustas, puedes enjuagarla, o si no, no la enjuagas, ¿ok? El tratamiento correcto, si hablamos de un tratamiento correcto, ¿cuál sería en el caso del baño de algas y uva? ¿Cuál sería el tratamiento correcto? Fíjense. Aplicar la crema reafirmante para el busto selfie para mejorar la textura de la piel, redefinir los contornos y reafirmar los tejidos. Y ojo, no solamente en el busto. La línea selfie tú puedes aplicarla en todo el cuerpo. Debajo de los bracitos, en los muslos, en el vientre, para tensar el tejido. ¿Correcto?
y complementar con el baño de espuma de algas y uva para purificar la piel porque tiene efectos reafirmantes, ¿ok? Eso es lo que hace. Entonces, y dos veces a la semana, chicas, no se olviden de exfoliar la piel con el exfoliante para el cuerpo Selfie, ¿ok? Entonces, si yo tuviera que definir este baño de algas y uva, es excelente para prevenir la piel de naranja, para prevenir y ayudar con el tema de celulitis, para la renovación celular, para la prevención de estrías, ¿no? Que son causadas por el aumento de peso y la lactancia. Y este baño de algas y uva es un maravilloso antioxidante. Acuérdense que la uva tiene bastante antioxidante, es un antioxidante natural, ¿correcto? Y el tocoferol, que también es otro antioxidante natural, hace que este baño de algas y uva sea excelente y que no nos debe faltar para todas nosotras en nuestro uso diario, ¿ok? Es extraordinario nuestro baño de algas y uva, ¿correcto? Así es que, si lo han usado, compartan, chicas, este en vivo, compártanlo para que más personas lo puedan ver, ¿ok? Y las personas que no han usado el baño de algas y uva, yo les recomiendo que lo usen, lo prueben y lo recomienden a otras personas, ¿ok? Ahora, vamos a ver el baño de espuma de leche, miel y arroz. Este baño de espuma de leche, miel y arroz es extraordinario, realmente a mí me gusta muchísimo porque es un baño de espuma que nos ayuda y es para la higiene, ¿no? De los niños, es extraordinario para los niños y para suavizar la piel de los bebés, ¿ok? Miren, lo podemos usar en la tina, lo podemos usar, está mal el power, me acabo de dar cuenta, lo podemos usar en la tina, han visto el poquito que me he echado y miren todo lo que corre, es realmente extraordinario, es súper rico, el aroma es súper, súper agradable. Y este baño de leche, miel y arroz, como ingredientes activos principales, tiene el extracto de leche, miel, arroz, y como ingredientes secundarios, si ustedes sintieran el olor tan delicioso que estoy sintiendo acá, realmente les provocaría bañarse con esto. Y como ingredientes secundarios, tiene la vitamina A, que es el tocoferol, la vitamina E, el pantenol, tiene la biotina, ¿correcto? Ahora, esta delicada combinación de estos ingredientes lo que va a hacer es va a ayudar a suavizar, humectar, proteger la piel, y como es rico en vitaminas A, C y D, va a ayudar a acondicionar la capa externa de la piel, chicas. Es especialmente recomendado para niños y personas de piel muy sensible o piel extremadamente seca, o para recomendarlo en aquellos lugares donde hace muchísimo frío y la piel se reseca. Acá en Perú, por ejemplo, tenemos toda nuestra sierra. También tenemos en el Cusco, Huancayo, Cajamarca, son sitios donde hace mucho frío y la piel de por sí se te reseca. ¿Cuáles son los beneficios? Cuidar y suavizar la piel. Proteger la piel sensible restableciendo su flexibilidad. Va a ayudar a proporcionar humectación de acción prolongada y además va a ayudar a prevenir el resecamiento de la piel. Y también nos va a ayudar a proteger y a reconfortar la piel. Este baño de leche, miel y arroz es súper recomendable para bebés, incluso hasta para bebés recién nacidos, puesto que no contiene parabenos. Fíjense, hay muchos productos con los que actualmente bañan a los bebés que tienen parabenos, ¿correcto? Y son marcas súper reconocidas. No las voy a mencionar, pero son marcas súper reconocidas que contienen parabenos. En cambio, este baño de leche, miel y arroz no contiene parabenos, ¿correcto? Y es un baño espectacular. Denme 30 segundos. Acá se desconfiguró. Perfecto. Excelente, buenísimo. Excelente, buenísimo, ¿no? Y esto es buenísimo, buenísimo para los bebés. Muchas de las consultoras que están acá lo usan para sus bebés. Yo conozco consultoras, Claudia Aliaga, Gina Bamonde, que lo usan en sus bebés y los bañan con esto desde que los bebés han nacido. Y créanme, los bebés tienen una piel deliciosa. Liz Nizama también baña a los bebés con el baño de espuma de leche, miel y arroz, ¿no?
Como les dije anteriormente, súper recomendado para pieles sensibles, pieles delicadas, pieles extremadamente secas, ideal para personas que viven en lugares muy secos o en climas muy fríos, es excelente para toda la familia. Y déjame comentarte que este baño de leche, miel y arroz lo pueden usar incluso como shampoo en los bebés. No necesitas usar ningún tipo de shampoo. Úsalo como shampoo, ¿ok? Porque como shampoo te va a ir espectacular. No les deja la piel, el cuero cabelludo casposo, no les saca ningún tipo de alergia, absolutamente nada. Es buenísimo para que lo puedan usar como shampoo y de uso diario, ¿correcto? Y lo mejor de todo es que usas un poquitito, no necesitas usar mucho. Como todos nuestros productos Yu son altamente concentrados, con un poquito que tú uses en una esponjita alborotada, te va a salir cualquier cantidad de espuma, ¿ok? Y allí, en esa agüita, ya tú puedes aprovechar, si se trata de bebés, de bañarlo con la equinacia, la esencia de equinacia, de ponerle la esencia de tomillo, ¿no? De ponerle un par de gotitas de manzanilla si lo bañas en la noche para relajarlo, o un par de gotitas de lavanda para que el bebé lo pueda relajar y pueda dormir mejor. Todo eso puedes hacer tranquilamente con el baño de espuma de leche, miel y arroz. Es un baño espectacular para toda la familia, ¿ok? Después, tenemos un baño de espuma que es riquísimo y que a mí me encanta porque es el ideal para usarlo en esta época. De caída y sin ánimo, pues tenemos que empezar a usar el baño de hipérico y naranja amarga, porque este baño de hipérico y naranja amarga nos va a levantar el ánimo en one. Chicas, este es un extraordinario baño que tiene ingredientes principales el extracto de hipérico. El hipérico es conocido porque su principio activo es el hipericum perforatum, que es la flor, o la flor de San Juan, la conocen como la hierba de San Juan, y es un antidepresivo natural, ¿correcto? Y la flor del naranjo amargo también sabemos nosotros que es un antidepresivo natural. Como ingredientes secundarios, tiene lo que es la vitamina A, la vitamina B, la vitamina E y la vitamina H. El baño de hipérico y naranja amarga, que es este de acá, esta presentación de acá, y que es espectacular, buenísima, ¿ok? Es un baño que nos va a ayudar, fíjense, acá está lo que yo les estaba explicando antes, que el hipérico o la hierba de San Juan posee propiedades equilibrantes, calmantes de las emociones, especialmente efectivas en personas con estados nerviosos relacionados con el estrés y la depresión, ¿ok? Y el naranjo amargo es originario de China, con expansión al Mediterráneo, Estados Unidos y América del Sur. Este árbol brinda el extracto de neroli, ¿correcto? El neroli es la flor del naranjo amargo y posee propiedades aromatizantes del sistema nervioso en casos de frustración, tristeza y estrés. Y además es levemente afrodisíaco, ¿correcto? Así es que este es un baño de espuma espectacular para que todos en casa lo puedan usar, ¿ok? Ahora, ¿qué beneficios? Fíjense, es excelente para ayudar a regenerar la piel, ¿no? Además, elimina el cansancio, el agotamiento, la tristeza o el insomnio. Es súper, súper, súper humectante. Otorga un buen descanso nocturno. Y el aroma, déjenme decirle que el aroma es como si ustedes estuviesen comiendo una naranjita. El aroma es excelente. Es espectacular. Tiene un aroma que tú sientes el aroma de la naranja, que te da esa sensación de tranquilidad, porque claro, todos los cítricos nos ayudan a quitar la depresión, ¿no? Y los cítricos nos ponen pilas. Entonces, este baño de hipérico y naranja amarga, úsenlo, personas cansadas, personas estresadas, personas con insomnio, ayuda a equilibrar la piel cansada, va a combatir el estrés, chicas, y hoy en día todos estamos con estrés. Es ideal para los momentos de duelo y para los momentos de presión o ya sea laboral o estudiantil. Hoy día ha sido un día un poco especial, realmente, ¿no?
Tenemos nosotros una amiga muy querida en JUS, que muchos de ustedes la conocen, Jenny Córdoba, y ella está un poquito delicada. Así es que, bueno, le ha recrudecido un poquito el cáncer, ¿no? Y está hospitalizada. Entonces, como que ha sido un día un poquito movido, un poquito especial, así que estoy haciendo un paréntesis y les voy a pedir, por favor, mucha oración por ella, ¿correcto? Y por eso es que tú puedes usar las espumas de baño de acuerdo a tu estado emocional, ¿no? Por ejemplo, yo hoy día me bañé con el hiperico y naranja amarga porque me sentía un poco bajoneada, y es normal sentirse bajoneada. Hay días y hay momentos en los cuales nos vamos a sentir bajoneada, nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir como que, ay, un poquito estresadas, y eso es normal que nos sintamos así. ¿Correcto? Entonces, cuando tú te sientas así, pues báñate con el baño de hipérico y naranja amarga. ¿Correcto? Ahora, el hipérico y naranja amarga es en un baño de inmersión, te va a provocar una sensación de bienestar equilibrante y duradera, ¿no? Y ahí le puedes aplicar unas gotas de aceite esencial de naranja, que lo que va a hacer es va a ayudar a aplacar los sentimientos de enojo, irritación, y va a evitar que te invada esa angustia y esa tristeza, ¿ok? Todas las espumas de baño de JUS son antioxidantes, y si tú deseas, puedes no enjuagártela. Y créeme, yo he probado casi todas en lavarme la cabeza. He probado algas y uva, heno de montaña, leche, miel y arroz, hipérico y naranja amarga, el shower de lavanda. Con lo único que no me he lavado la cabeza es con la de Malva y con esta, la Meloder. Pero después, con todos los demás shower de baño, me he lavado el cabello. Y el cabello te queda espectacular. Súper, súper, súper suave. ¿Ok? Ahora fíjense. Para casos de sentimiento de tristeza y decaimiento, un baño de espuma de hipérico y naranja amarga va a ayudar a disipar las tensiones y equilibrar los sentimientos negativos. Y en ese caso puedes acompañarlo con el aceite esencial de bergamota, que lo que va a hacer es va a devolverle confianza y esperanza, ¿no? A ayudar a afrontar los momentos de tristeza y de dolor. ¿Correcto? Ahora, tenemos un baño de espuma que es súper bueno y súper rico. ¿Por qué? Porque es un baño de espuma que se usa muchísimo, sobre todo en personas que tienen problemas de dolores musculares, articulares, deportistas, personas que tienen la presión baja, ¿no? Ya les voy dando algunos tips, y es el baño de espuma con flores de heno de montaña y edelweiss. Arranca tu día con el poder vigorizante de la naturaleza, ¿no? Fíjense. Este baño de flores de heno de montaña, el ingrediente principal es el heno de montaña y el ingrediente secundario es la flor del edelweiss. Tiene como ingredientes secundarios vitamina A, vitamina E, vitamina del grupo B y vitamina H. Y como ingredientes principales, flores de heno de montaña y las flores del edelweiss. Todos sabemos que el edelweiss solamente crece en los Alpes suizos, a 1.100 metros de altura, más o menos, ¿no? En los Alpes suizos. Y es una flor que resiste grandes extremidades, tanto de calor como de frío. Tiene muchísimas, muchísimas propiedades antioxidantes y que previenen el envejecimiento de la piel. Ahora, el edelweiss conserva todas sus propiedades dentro de la flor. Correcto, y esto le permite filtrar los rayos del sol, retener la humedad, revertir la acción oxidativa, ¿no? Por eso es que este baño de espuma es excelente, como todos, ¿ah? O sea, yo he probado todos y tengo mis favoritos y de cuando en cuando. Este, por ejemplo, cuando hago ejercicio y me duele mucho el cuerpo, puedo utilizarlo. Lo recomiendo mucho a deportistas, ¿ok? Lo recomiendo mucho este baño de espuma a personas que tienen muchos dolores articulares, muchos dolores musculares, ¿ok? ¿No? Y además, lo que va a hacer es, sobre todo, en épocas invernales, chicas, en épocas invernales se los recontra recomiendo. ¿Por qué?
porque en épocas invernales lo que hace este baño de espuma va a ayudar a elevar la temperatura corporal, ¿no? Y al elevar la temperatura corporal va a ayudar a que tú salgas de la ducha como si tuvieses tu temperatura corporal más elevadita, o sea, realmente es riquísimo, ¿correcto? Ahora, combate el cansancio antes de una salida nocturna espectacular para que lo puedan usar. Además, protege la piel de las agresiones externas. Es ideal para deportistas. Nos ayuda mucho en todo lo que son extremidades frías. También va a ayudar a activar la circulación y va a mantener el cuerpo templado. Por eso es que les digo que en épocas de invierno se recomienda muchísimo a personas mayores a que usen todas las espumas de baño, chicas, absolutamente todas lo pueden usar los niños, todas, sin excepción alguna, ¿ok? Ahora, por ejemplo, si la persona tiene problemas de artritis, dolores musculares, reumáticos, articulares, puedes combinarlo con la esencia de enebro, la esencia de baño de enebro, y después te puedes hacer un masaje con tu cremita de enebro y el óleo 31. ¿No? Sobre todo cuando tenemos los pies fríos también, ¿ok? A veces hay personas que tienen los pies fríos, los pies helados en la noche, entonces te aplicas también después de bañarte tu cremita de enebro para calentar los pies. ¿Ya? Si se trata de cansancio, fatiga, debilidad corporal, puedes utilizarlo después de bañarte con el bálsamo para el cuerpo. Te puedes aplicar también la esencia de equinacia. Recuerda que la equinacia ayuda a reforzar el sistema inmunológico y también te va a ayudar con el tema de la debilidad corporal. Y también puedes echarte el revitalizador Guduchi si es que necesitas quitarte ese cansancio, esa fatiga corporal. ¿Ok? Puedes utilizarlo para eso. Ahora, este baño de flores de heno de montaña, ¿a qué personas se lo pueden recomendar? Full deportistas, personas que sean deportistas, personas de edad adulta que tengan muchos dolores musculares, muchos dolores articulares, muchos dolores en los huesitos, en las articulaciones, recomiéndenle este baño de espuma. Como yo siempre le digo a todas las personas, para mí los tratamientos, ¿no?, del cuidado empieza con el baño diario. Por eso es que Jus tiene diferentes baños de espuma para cada tratamiento. Si ustedes se han dado cuenta, ¿no?, de lo que vamos hablando hasta ahorita, para el tratamiento de la línea Selfit tenemos el baño de algas y uva. Para el tratamiento del estrés, ansiedad, depresión, insomnio, tenemos el baño de hipérico y naranja amarga. Para el tratamiento de dolores musculares, articulares, contracturas, calambres, piernas cansadas, no todo lo que tiene que ver con dolores, tenemos el baño de flores de heno de montaña. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque se trata de tratamientos. ¿Correcto? Ya acá está lo que yo les comentaba, ¿no? Extremidades frías, flores de heno de montaña y edelweiss con la crema de enebro o tomillo en la planta de pies. Y para la pesadez en las piernas, el baño de espuma de flores de heno de montaña y edelweiss con tu pedibal, ¿ok? Es ideal que tú uses esto, porque son tratamientos, ¿correcto? Ahora, si tienen alguna consulta o alguna pregunta, yo al final voy a ir respondiendo todas sus dudas, todas sus consultas o las preguntas que ustedes tengan, chicas, ¿sí? Fíjense. Tenemos este shower, que es el shower de ducha de Sacha Inchi y Espino Amarillo. Esta es una edición limitada, ¿correcto? Esto tiene aceites, ¿no?, naturales, que lo que hace, aceites nutritivos restauradores de Sacha Inchi y Espino Amarillo, que son altamente hidratantes y brinda una extraordinaria sensación de suavidad y sedosidad en la piel. Además, tiene el 60% de aceites naturales, ricos en nutrientes y reguladores de los lípidos, que en contacto con el agua, ¿no?, el aceite de ducha se transforma en una delicada espuma que limpia e hidrata la piel. Si se dan cuenta, esto es como un gel. Ok, acá acabo de aplicarme un poquito, es un gel. Y le voy a aplicar agua.
Al aplicarle agua, recién ahí se hace la espuma. El aroma que tiene realmente es un aroma, chicas, ¡ay no! Es delicioso. Este aroma es como si tú tuvieses, es un aroma súper, súper agradable, no sé cómo definirlo, como si tú tuvieses frutitas en el cuerpo, así como si tuvieses frutitas en todo tu cuerpo. ¿Tú te imaginas bañarte con esto? Esa sensación, ese aroma tan delicioso que tiene el sacha inchi y el espino amarillo, y además tiene otros componentes adicionales, ¿no? ¿Qué es lo que hace el sacha inchi? Fíjense, va a ayudar a limpiar la piel sin resecar, va a ayudar a hidratar y a nutrir la piel en profundidad y va a regenerar la barrera protectora de la piel, que va a dejar la piel sedosa e hidratada desde la ducha, porque estos aceites naturales que tiene, que además huelen delicioso, lástima que sea una edición limitada, pero yo tengo el mío que lo cuido como oro, ¿no? Te deja la piel súper, súper. No, utilicen uno, no utilicen los dos, ¿correcto? Los dos. Fíjense, acá están los beneficios del sacha inchi. El sacha inchi es un antioxidante natural. Regenera la barrera natural de la piel evitando su deshidratación. Además, aumenta la elasticidad de la piel haciéndola más suave y flexible y promueve la cicatrización de la piel dañada. Lubrica e hidrata la piel. Promueve la regeneración celular, regula el pH de la piel y es indicado para pieles sensibles, deshidratadas y secas. ¿Correcto? Y los beneficios del espino amarillo: ejerce una acción vivificante de la piel por su alto contenido en vitamina A, E y su aporte de ácidos grasos. Además, retiene la humedad, regenera y repara las células epiteliales y ayuda a recuperar la elasticidad. Protege contra el envejecimiento prematuro, calma, suaviza y protege la piel y nutre, y es ideal para pieles súper secas y sensibles. ¿Ok? Y lo que a mí me encanta de esto es que no te va a dejar la piel oleosa, ¿correcto? El aroma es sensual, esa es la palabra que no me salía de antes. El aroma es sensual, tiene un aroma sensual, es riquísimo. Esta, como les comento, es una edición limitada. En algún momento ha seguido en Just, entre las espumas de baño, ¿no? Y en otro momento las han puesto en oferta. Entonces, chicas, yo les estoy comentando esto porque si en algún momento vuelve a salir o la vuelven a poner, tienen que comprarla, tienen que usarla, es extraordinaria, ¿no? ¿Cómo la usan? Extiendes una pequeña cantidad de aceite de ducha de sacha inchi y espino amarillo sobre la piel húmeda y masajeas suavemente, y en combinación con el agua va a formar una delicada espuma. Y esta espuma ya te la aplicas por todo el cuerpo y te das un ligero enjuague. Yo le soy honesta, a mí me gusta darme solamente un ligero enjuague porque me encanta quedarme con el aroma, y lo que hago es enjabonarme durante 4 o 5 minutos para que los aromas penetren en la piel, ¿correcto? Entonces, los aceites utilizados difieren en la densidad, por tanto se recomienda agitar bien el envase antes de aplicarlo para preservar la distribución uniforme en la fórmula, ¿correcto? Y bueno, después evitar resbalarse en la ducha, pues no, porque como es aceite, pero de verdad, la piel te queda, chicas, riquísima, 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 riquísima. Y ese es el sacha inchi. Ojalá que en algún momento salga, porque de verdad es delicioso. Después tengo acá mi shower de lavanda. Este shower de lavanda, ay, qué rico, salieron todas las burbujitas, ¿vieron? Me encanta. Salieron todas las burbujitas, el shower de lavanda. Miren cómo salieron todas las burbujitas, qué rico. Vamos a hacer un poco de burbujas. Es súper rico. Realmente este shower de lavanda también lo he probado para lavarme la cabeza. Es riquísimo, 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 porque es un shower natural con lavanda y amamelis. Los ingredientes activos principales es el aceite esencial de lavanda, el extracto de amamelis, y los ingredientes activos secundarios es la proteína de trigo. Fíjense,
El amamelis es súper valorado en la medicina indígena nativa. Muchas tribus usaban el amamelis para frotarlo sobre heridas, golpes, picaduras de insectos, articulaciones, músculos, espaldas adoloridas, porque es un desinflamatorio natural, ¿correcto? Y tiene propiedades astringentes, refrescantes y descongestivas, así como por su capacidad para inhibir la transpiración. Ahora, la proteína de trigo es un aceite natural que tiene proteínas, vitaminas, minerales y antioxidantes, chicas. Cura la piel dañada, es ideal para la dermatitis en niños y en adultos, ¿ok? Es ideal para reducir visiblemente las cicatrices. Y en lo que es el cabello, mejora el aspecto del cabello seco, elimina el frizz, cierra la cutícula en cabellos muy dañados por químicos o por el calor. Por eso es que esto es buenísimo, lavarse la cabeza con este shower de lavanda. Aparte, que cuando tú te lavas la cabeza con ese shower de lavanda, créeme que a los 10 minutos ya estás en los brazos de Morfeo durmiéndote. Es delicioso, delicioso. Y obviamente, ni hablar de la lavanda. Todos ustedes saben los usos terapéuticos que tiene la lavanda. Estrés, insomnio, ansiedad, depresión y todo lo demás. Entonces la lavanda es espectacular para todos esos usos, ¿no? Entonces, ¿en qué podemos usar este baño, shower de lavanda? Niños hiperactivos, niños especiales, niños que tienen síndrome de Down, niños que tienen problemas de autismo, ¿no? ¿Por qué? Porque los ayuda a relajar. Personas que están sometidas al estrés, o sea, en este momento todos deberíamos tener en nuestra ducha nuestro shower de lavanda. Niños y personas mayores que padezcan de insomnio también. Y cuando la persona haya estado expuesta a los rayos solares, es súper recomendable utilizar este gel de baño para aplicar encima la leche de malva o la crema de malva, ¿no? Entonces, puede utilizarlo realmente toda la familia, no tiene ninguna contraindicación utilizar el shower, ¿no? Incluso fíjense, para personas que tienen piel reseca por dermatitis, eczema, prurito, alergias, lo complementas con la crema de lavanda, con el aceite de lavanda para humectar la piel y definitivamente su gel de ducha de lavanda y amamelis. Para el enrojecimiento de la piel provocado por quemaduras leves, que se bañen con el shower de lavanda porque es calmante, relajante, refrescante, cicatrizante y también lo pueden recomendar con la crema de lavanda o el aceite esencial de lavanda para reconfortar y para refrescar, ¿correcto? Así es que imagínense esa maravilla que tienen de shower de lavanda, buenísimo, buenísimo. A mí me encanta, es de mis favoritos. Como ven, tengo un montón de favoritos, Yus, ¿correcto? Otro de los favoritos, Yus, es esta espuma de ducha de malva, que es excelente para la piel sedosa y aterciopelada, ¿no? Esto me encanta. Todos nosotros conocemos las bondades y las propiedades de la malva. Todos sabemos que la malva tiene muchísimas propiedades, ¿no? Y sobre todo la malva es un producto que es excelente. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a desinflamar la piel. Fíjense, solamente aplicamos un pequeño push, ¿ok? Y miren, Dios, este pequeño push, toda la espuma que te hace. No, es que esto ya es ya lo máximo. Esto ya es delicioso. Delicioso. El aroma que tiene realmente es súper, súper rico. Ay, no. Tendría que estar acá para probarlo, chicas. De verdad, yo acá estoy embelesada, enamorada, enamorada porque tiene un aroma, la malva de por sí tiene un aroma súper, súper agradable. Es un aroma súper sensual, ¿correcto? Y fíjense, sus extractos suaves de malva limpian, hidratan, proporcionan una delicada sensación en tu piel de suavidad. Es excelente para todo tipo de pieles, inclusive para las pieles más sensibles. Y es excelente porque su novedoso aplicador genera una sedosa y suave espuma. Para las que no vieron, miren,
una sedosa y suave espuma. Lo voy a poner aquí en mi manito. Miren, cuánta espuma genera. Riquísimo, ¿correcto? Ahora, ay, la malva es deliciosa. A mí me encanta. ¿Qué beneficios de esta espuma de malva? Fíjense, la malva tiene propiedades descongestivas y antioxidantes. Además, es ideal para pieles sensibles. Se puede usar como gel de limpieza para personas que tienen rosácea. Estos últimos días me han estado preguntando mucho por el tema de la rosácea. Entonces, para las personas que tienen rosácea, recomiéndenles lavarse la cara porque la malva te forma una película protectora, tiene mucílago y te forma una película protectora que va a ayudar a desinflamar. Ahora, es excelente para usarlo en baños en seco a personas que tienen poca movilidad o personas que estén en cama, que no puedan pararse. Con la malva le haces un baño en seco maravilloso, ¿no? Lo puedes usar incluso como espuma de afeitar. Fíjate, tiene vitamina A, vitamina B, vitamina C, no tiene parabenos, no tiene colorantes. Lo pueden usar en niños. Chicas, tienen que darse ustedes el permiso, realmente tienen que darse el permiso de probar los shower que tiene Just. Just tiene unos shower maravillosos, espectaculares, y yo les recomiendo que se den el permiso de usarlos, ¿ok? Después salió hace un tiempo, ¿no? Hace poco tiempo salió el gel de ducha de flor de saúco y de melisa. Este gel de ducha de flor de saúco y de melisa lo he dejado por ahí en alguno de mis viajes, ¿no? Es riquísimo, lo tengo en mi cajita pendiente. Tiene extractos de flores de saúco y melisa. Vas a sentir tu piel limpia, humectada, suave. Tiene una delicada sensación de frescura. Tiene un aroma súper estimulante que envuelve el cuerpo con notas naturalmente frutales, ¿no? Y garantiza una sensación inmediata de buen humor. Realmente bañarse con este baño de saúco y melisa es espectacular. Todos conocemos las propiedades de la melisa, pero vamos a ver un poquito más y también las propiedades del saúco, ¿no? Limpia delicadamente, tiene propiedades calmantes, vivificantes y refrescantes de la piel. Además, es un humectante natural, humecta y suaviza de manera natural, ¿no? Y es para uso diario de toda la familia, ¿correcto? Ahora, fíjense, la flor de saúco se ha cultivado a más de 1000 metros de altura de manera orgánica en el cantón de Appenzell, en Suiza, y tiene certificación bio, ¿ok? Tiene un perfume seductor y agridulce. Y sobre la piel es refrescante, hidratante, tonificante y calmante. Y además tiene beneficios emocionales como beneficios sedantes y estimulantes, ¿correcto? Y la melisa se cultiva también a 1000 metros, a más de 1000 metros de altura, en forma orgánica, en el cantón de Appenzell, en Suiza, y tiene también certificación bio, ¿no? Tiene un perfume fresco, liberador, y todas conocemos las propiedades de la melisa. La melisa es sedante, antidepresiva, relajante del sistema nervioso, excelente para las personas que no pueden dormir, hiperactivos, que tienen estrés. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a ayudar a calmar, nos va a ayudar a relajar, ¿no? Es antibacteriana también, es armonizante y fortalece el sistema inmune. Fíjense, chicas, la maravilla de estos productos. Otros ingredientes que contiene la menta. La menta refresca la piel cansada y estresada y la relaja. Tiene el limón. El limón estimula la circulación cutánea y tiene propiedades astringentes y regula la oleosidad. Tiene lima. La lima tiene una fragancia fresca, estimulante y ayuda a eliminar las impurezas, promoviendo la formación de células muertas. Tiene la vitamina B5. Que retiene la humedad y regenera la piel, mejorando la elasticidad y promueve la formación de nuevas células de la piel. Y tiene la vitamina E, que es un antioxidante natural y ayuda a reducir el envejecimiento prematuro y evitar que la contaminación y los agentes externos dañen la piel. O sea, imagínense con el baño que nos estaríamos bañando. ¿Sí o no que es una delicia bañarse con un baño de esto? ¿No? Entonces, no contiene parabenos, no contiene colorantes, no es probado en animales y es dermatológicamente testeado.
O sea, realmente tenemos unos baños en Yuz de lujo, chicas. De lujo, ¿no? Ahora, este de acá es el último que salió, ¿no? Que lo tengo por acá. Acá está. Que también lo tengo, ¿no? Que es la crema de ducha La Meloder. La crema de ducha La Meloder ayuda a limpiar, a humectar las pieles sensibles, resecas, con psoriasis y con dermatitis atópica. Además, es una segunda piel para tu piel, así se definiría, ¿correcto? ¿Qué beneficios principales tiene? Protege, regenera e hidrata la piel, ¿ok? ¿Quiénes la pueden usar? Todas aquellas personas que tienen la piel súper seca y con tendencia a la irritación o descamación. Personas que tienen la piel sensible, personas que tienen la piel con condiciones de hipersensibilidad en la piel, personas con piel atópica, personas con neurodermatitis, personas que sufren de dermatitis de contacto, para las personas que tienen mayor susceptibilidad a las alergias, personas con psoriasis, personas que prefieren productos sin perfumes ni conservantes, es ideal para bebés y niños, personas diabéticas e hipotiroideas que suelen tener la piel extremadamente seca, ¿no? Para pieles irritadas después de una depilación, exfoliación o microdermoabrasión y para las personas que sufren después de afeitarse, ¿no? Fíjense, es una crema. El aroma realmente es súper rico y esto lo complementan después con el uso de la crema La Meloder, ¿correcto? O sea, esta también es una edición limitada, esta crema de ducha, porque es una crema de ducha, realmente la he probado, ¿no? Yo no tengo la piel reseca, pero la he probado y déjenme decirle que es espectacular, ¿no? Ahora, fíjense. Si nosotros tenemos higiene, queremos tener una higiene con productos neutros e hidratantes, podemos realizar nuestra higiene con un producto súper suave e hidratante como esta crema La Meloder, ¿no? O el baño de espuma de leche, miel y arroz, que es ideal para pieles sensibles, ¿no? Hacerlo en duchas breves, tibias, evitar las duchas con agua súper caliente, porque cuando el agua está muy caliente perdemos lípidos y perdemos humedad. ¿Okay? Y en casos de pieles sensibles se recomienda que la ducha no dure más de 5 minutos. ¿Okay? Ese es un tip y es súper importante tenerlo en cuenta. ¿Correcto? Secarse con pequeños golpecitos después de ducharse o bañarse. Debe secar la piel dando pequeños golpes con una toalla para no dañar la película de lípidos al frotar la piel. Estamos hablando en casos de personas que tengan problemas de psoriasis, piel atópica, ¿no? No rascarse con la toalla ni sobarse con la toalla. Hidratar después del baño, hidratar todo el cuerpo con un hidratante para pieles sensibles. En áreas delicadas debemos colocar la crema La Meloder Yuz para que proteja, regenere e hidrate la piel seca, sensible o con alguna de las condiciones especiales antes mencionadas. ¿Correcto? Entonces, espero, voy a dejar de compartir pantalla. Vamos a ver si acá me ven, yo creo que sí, porque he dejado de compartir la pantalla. Y realmente, chicas, yo me siento una afortunada, definitivamente, no solamente porque Yuz, ahora hemos visto prácticamente 9 baños de espuma que tiene la compañía. Ustedes imaginan lo que es esos 9 baños de espuma que tiene la compañía. Es imposible que nosotras como consultoras Yuz no usemos esos baños de espuma. Tenemos que usarlos, sobre todo, y no solamente usarlos nosotras, sino recomendarlos, tener la seguridad y la garantía de recomendarlos. Fíjense, todas sabemos que hace poco nos enviaron una noticia buenísima, que estamos entre las 10 mejores empresas de Suiza, ¿correcto? Y eso nos tiene que llenar de orgullo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos productos extraordinarios para cuidar, proteger y nutrir la piel. Y todo lo que es piel, chicas, todo lo que es piel empieza con los baños diarios. Yo tengo todos abiertos, todos, todos, me encantan, los amo y los tengo abiertos. ¿Por qué? Porque
Me gusta usarlos y yo los uso depende de mi estado de ánimo. El día que quiero me baño con el de algas y uva después de hacer ejercicios normalmente. A veces en la noche me baño con la lavanda, qué rico para relajarme. Me encanta lavarme la cabeza con esos baños de espuma porque te dejan el pelo riquísimo. Ya imagínate, después te echas tu tratamiento para el cabello y vas a tener la piel súper, súper suave, elástica y sedosa. Porque todos te hidratan la piel. Absolutamente todos. Espero que esta pequeña capacitación te haya gustado. Compártela. Hay muchas personas que me están preguntando por el Messenger si voy a hacer la capacitación en vivo desde mi Facebook y me voy a lanzar a hacerla porque hay muchas personas que estaban esperando la capacitación el día de hoy. Así es que dentro de un ratito, apenas termine la capacitación acá, voy a entrar desde mi página de Facebook para volver a hacer la capacitación y voy a corregir un par de cosas en la diapositiva, en una ahí que tiene un error terrible. Y nada, espero que te haya gustado. Comparte esta capacitación con tus amigas, con tus clientas, que tus clientas conozcan estas espumas de baño. Comparte esta capacitación con ellas. Dales la oportunidad de que conozcan los productos maravillosos que tenemos en Just. Dales la oportunidad y compártelo. Que lo vean y van a ver de que les van a comprar los productos, chicas. Yo tengo un montón de clientas que ellas aman las espumas de baño de Just. Y yo siempre, cuando les vendo un tratamiento, yo empiezo con el baño diario, porque de nada sirve que te estés echando productos tan ricos en la piel y te estás bañando con un jabón que te tapa los poros. ¿Ok? No sirve de nada. Perfecto. Entonces, chicas lindas, las dejo, ¿ya? Y vamos a seguir haciendo nuestro en vivo. Un beso enorme, muchísimas gracias. Y vamos acá a dejar de compartir para grabar esta capacitación. Gracias.